Justamente, sí, efectivamente, acá frente al obelisco, en una terraza de un hotel conocido, como bien señaló recién Claudio, así que muy contento de poder hablar con ustedes. Bueno, Mauricio, contanos, a ver, fuiste a Barcelona, ¿ya ibas con la idea de poder solicitar bicicletas para donar a instituciones? ¿Cuál es la génesis o la historia de esta donación? Bueno, yo había visto en Barcelona un montón de. Hay un gran paseo con una bicisenda gigante y había visto la génesis de esto vinculado a una empresa de salud que se encarga en Barcelona de la asistencia en las ambulancias, una suerte de SAME local, y me habían comentado lo importante que había resultado el tema de las bicisendas en cuanto al mejoramiento de índices que tienen que ver con el sedentarismo y un montón de cuestiones vinculadas a la salud. Les comenté que quería imponer la bicisenda en Tandil, que era algo que hace mucho tiempo que estaba postergado, que se habían regalado, y le conté la anécdota tan triste de las 200 bicicletas donadas hace ya más de 3 años que permanecen arrumbadas, cuando es una ciudad donde muchos chicos no pueden ir al colegio por no pagar el boleto estudiantil y sin embargo podrían tener una bicicleta para hacerlo. Y una de las personas me dijo, bueno, nosotros tenemos posibilidad de donarte alguna bicicleta. Yo creí que me iban a decir 10, 12, y me donaron 50 bicicletas. Obviamente que me dieron el importe, ¿no? Que no es una. No las mandaron desde Barcelona, obviamente, porque eso es carísimo. Es imposible, con el único cargo de la donación de que se entregara gratuitamente a buenos alumnos de colegios carenciados en Tandil. Y así es que ya lo puse en marcha y esta semana, en principio, estaríamos entregando las primeras 50 bicicletas. Por supuesto que les pedí más, ¿no? Y ojalá que este gesto de esta gente en Barcelona mejore la visión que tienen sobre lo que es la bicisenda y la vida sana en Tandil y se logre entregar o se logren entregar esas 200 bicicletas que permanecen arrumbadas, con lo cual haríamos rápidamente un bingo, ¿no? Porque tendríamos 250 bicicletas en la ciudad ya funcionando. Ahora, Mauricio, vos como concejal, ¿no crees que se podría haber hecho? Perdón. Sí, o te están disparando a vos o hay una manifestación cerca, una de dos, tenés cuidado. Exactamente, se me complicó ahora escucharlo porque están los muchachos de Moyano tirando algunos cohetes. A ver, no es fiesta. no es fiesta. Igual, cuídate por ahí. ¿Cómo me tratan de perjudicar? Sí, te escucho de vuelta. Sí, Moyano perdón, está en ahí tu está tirando. contra. Todo te están amedrentando por el programa de televisión que vas a Ah, arrancar. sí, exactamente. Tiene que ver con eso. Seguramente con Intratable, que ayer no, el tema estaba en la rutina, hablar del allanamiento a camioneros, pero No llegaron. no lo trataron. No llegaron. Mauricio, te decía, si ya están estas bicicletas aquí en nuestra ciudad y el proyecto de la bicisenda no sale, vos como concejal, ¿no has podido hacer fuerza en estos años para darle más impulso o es inviable el tema de las bicisendas, dado que nuestras calles es verdad que son angostas? Sí, en realidad la bicisenda, lo que nosotros proponemos y en nuestro último proyecto, lo hemos hablado muchas veces con la Baroní, que es el presidente de la comisión. El otro día Teruggi decía que en realidad era morosidad de los concejales, pero todos sabemos que los concejales, la mayoría la tiene el oficialismo, es decir, cuando se alude a morosidad de los concejales, lo que se alude es a la poca voluntad del oficialismo para poder llevar adelante este proyecto. Las bicicletas del Banco Macro fueron donadas justamente con el cargo de que existiera bicisenda, pero si esperamos a que haya bicisenda, las bicicletas van a pasar a mejor vida porque se van a arruinar y los chicos no van a tener forma de poder concurrir a su colegio. El lugar donde nosotros pensamos repartirlas o entregarlas es en Tunitas, es en Villa Aguirre y es en La Movediza, es decir que no, nunca la bicisenda va a llegar a esos lugares, porque en esos lugares se puede transitar fácilmente por la misma calle, ¿no? Porque son calles con muchísimo menos tránsito
y para gente que vive en la periferia muchas veces donde no llega ni siquiera el colectivo. Así que lo que queremos es que este impulso, y tal vez el intendente al ver chicos en bicicleta que pueden dedicarse a pasear y a visitar sus propios lugares de estudio sin tener que depender del colectivo, lo anime a que termine de llevar adelante este proyecto que hizo Tandil para Tandil por Tránsito o Tandil para Todos, no me acuerdo exactamente el nombre de la ONG, que contempla bicisendas solo sobre avenidas, es decir, bicisendas sobre avenidas, no sobre las calles internas del centro de las cuatro avenidas que son muy angostas, con la posibilidad de la gente de llegar por las avenidas hasta la arteria donde tiene que ir y después ir por la calle o eventualmente por la vereda, ¿no? Van a tener que hacerlo o caminando, pero la realidad es que para los que vienen lejos es un gran avance y un gran aporte. Estamos hablando con Mauricio de Alessandro, estamos haciendo un Skype con él. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Porque ya están preguntando acá, Mauricio, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir para la asignación de las bicicletas a los buenos alumnos de escuelas carenciadas? La realidad es que el plan, por supuesto tienen ustedes la primicia porque son los primeros que se ocuparon, las bicicletas están siendo retiradas en este momento y van a estar a partir de mañana en Tandil o esta noche. El día jueves vamos a ponerlas en condiciones, las vamos a inflar, las vamos a poner en condiciones y las vamos a llevar a tres lugares básicos. Uno de los lugares con que hablé es el comedor Granito de Mostaza de Virginia Bertuzzi en La Movediza. Ella tiene relevado quiénes son los chicos los con mayores necesidades y con más mejores performances en el colegio. Y hoy a la tarde estábamos hablando con la escuela 10 de La Movediza y con la escuela 14 de Villaguirre, donde ya hemos ido varias veces y sabemos que las maestras tienen un gran conocimiento de la zona y de quiénes son los alumnos que más necesitan bicicleta para poder moverse. En su momento entregamos ahí mochilas y fueron un éxito en todo sentido. Primero, porque cómo fueron con gran capacidad y equivalencia repartidas. Y en segundo lugar, porque los chicos lo valoraron mucho y estaban muy felices, así que reiteraremos la experiencia, si podemos, 15 en cada una, quedarán 5 para alguna necesidad. Ya hemos tenido un par de llamados pidiéndonos para chicos carenciados que necesitan alguna escuela rural, básicamente la escuela rural donde los chicos necesitan bicicleta. Mauricio, ¿no crees que esto, que es bienvenido, ¿no?, el tema de las bicicletas, el hábito saludable, el doctor Lunghi no lo va a sentir como una, lo digo en criollo, como una mojada de oreja? No, yo creo que el que lo va a sentir como una mojada de oreja es el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, que le regaló 200 bicicletas hace 3 años y están tiradas y arrumbadas. De hecho, lo señaló muy bien el concejal, mi compañero concejal de Unidad Ciudadana, Méndez, que claramente hizo un pedido de informe y por supuesto no se lo contestaron. Es parte de la morosidad propia de la burocracia, ¿no? Y lo que yo siempre digo, creo que todos tenemos claro, que el Estado no solo no fabrica riqueza, sino que la destruye. Y cuando aparece una buena idea como esta, vamos a suponer que la bicisenda es un lío para implementarla, pero y en las escuelas rurales, o como yo estoy proponiendo ahora, en los barrios periféricos, ¿por qué los chicos no pueden tener una bicicleta que les permite moverse, es saludable, los aleja de otras actividades y les permite tener algo propio para poder desplazarse a donde quieren? Me parece que suma siempre, ¿no? No sé por qué, es estas cosas inexplicables del Estado, que terminan dejando tiradas cosas o donaciones como estas, que valen una fortuna, ¿no? Y obviamente, cuando la persona esta, el empresario este barcelonés me dijo, a mí lo primero que se me planteó es qué lío, qué problema va a haber para hacerlo, seguramente se va a enojar el oficialismo, cómo hago para materializarlo, tengo que conseguir el camión, tengo que conseguir el galpón para ponerla, pero bueno, es más lo que a uno lo mueve el saber que esto es algo que uno puede hacer por los chicos de su ciudad y cambiar un poco esa mentalidad. Ojalá sirva para eso, que el intendente no lo vea como una mojada de oreja, sino como un aporte sano y solidario para que la gente pueda tener su bicicleta. Mauricio, siempre nos has dicho que, bueno,
a lo largo de tu vida, no solo que te gustan los medios, que te gusta participar, sino que usaste un poco en el buen sentido los medios para hacer tu propia campaña política sin gastar dinero. Esta incursión en Intratables, ¿va a ser eso también como un despegue para candidatearte? ¿A qué te gustaría y con qué partido? Bueno, lo de Intratables es más un problema, es un esfuerzo descomunal, porque eso va a implicar muchas veces viajar en el día llegando a Intratables a la noche de Tandil, pero creo que es una tribuna importante y además me da la oportunidad de estar donde se va a cocinar las elecciones estas, que son elecciones sumamente complejas, con una polarización muy abierta y la aparición de una tercera vía. Me pareció importante y me pareció además que es interesante para llevar adelante o comunicar algunas cuestiones que tienen que ver con pueblos del interior, con mi idea. Mirá, los puntos que propone Macri, y ayer uno de ellos aprobaba Massa en la charla en Intratables, es reducir los impuestos, algo que yo vengo diciendo y que hice público con el último presupuesto. Ojalá yo desde ahí pueda convencer a las autoridades de reducir los impuestos, las tasas que a cada comerciante le impiden iniciar un negocio, porque tiene que, para hacer una mercería tiene que pagar 11 tasas, más del 70% de su tiempo útil en el que gasta para pagar impuestos, y esto es una de las cuestiones que uno puede desde ese lugar comunicar tal vez mejor de lo que lo puede hacer en el boca a boca, ¿no? Explicar que ese es uno de los objetivos y tratar de convencer, más que de obtener un rédito político, de poder lograr que estas ideas funcionen. La idea de que un Estado no gaste más de lo debido, que no sea un coto de casa para funcionarios que nombran a parientes y amigos en los lugares para poder reducir el gasto inútil, dispendioso. La mejor demostración de cómo administra el Estado son las 200 bicicletas tiradas. 3 años de bicicletas tiradas en un galpón pagando el arrendamiento, ¿para qué? Para nada, para dejarlas que se mueran ahí, con pibes que llorarían y pelearían y tendrían que trabajar semanas enteras para tener una bicicleta y que quizás se la han pedido 1000 veces a los Reyes Magos, a Papá Noel, y el Estado las tiene arrumbadas. Así administra el Estado, y esta es una de las cosas que sí quiero transmitir desde ese lugar intratable, ¿no? Fabricio, gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Muy amable. Mauricio D'Alessandro, gracias ahí con el Skype desde Buenos Aires.